Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Voces del Mundo, un análisis internacional. Los saluda Alejandro Reaño, en compañía de Jessica Ricaurte, Samuel Vallejo, Daniela Ruiz y un par de ilustres invitados. El día de hoy abordaremos un fenómeno que ha despertado atención y preocupación a nivel global, fenómeno que se ha venido intensificando desde 2010 y que ha alcanzado niveles de violencia lamentables. Hablaremos de la actual crisis ucraniana. Así es, Alejandro. Se trata de una crisis que ha estado latente desde la creación de Ucrania, pero que recientemente ha venido escalando, especialmente después de las elecciones del 2010. Podríamos decir que se trata de una crisis de identidad nacional, ¿no es así? Desde luego, es un fenómeno que debe ser analizado mucho más allá de una variable netamente material, como lo propone el realismo o el liberalismo clásico. Esa situación merece ser analizada desde un enfoque constructivista, el que debe tener en cuenta factores determinantes como la cultura, como la identidad, el discurso y el concepto de nación. En efecto, y es por esa razón que nos acompaña aquí en estudio Jorge Torres, experto internacionalista. Hola Jorge, ¿cómo vas? Hola, muy buenos días a ti y a Jessica y a nuestros oyentes. Muy bien, Jorge, cuéntanos, ¿cuál es la importancia de analizar este fenómeno internacional a la luz del enfoque constructivista? Efectivamente, cabe resaltar que el enfoque constructivista se basa en la creencia de que los actores políticos han sido constituidos por medio de interacciones sociales y por ende son un producto social. Esta construcción social tiene sus cimientos en la niñez y sigue desarrollándose durante todo el proceso de formación de la persona mediante la socialización inmersa en un sistema colectivo de significados y normas. Es así que, a diferencia del realismo, la realidad material solo adquiere un significado social al pasar por ciertos procesos de interpretación. A su vez, se crean discursos que buscan legitimar acciones y relaciones de poder entre los diferentes actores sociales. Muchísimas gracias, Jorge. Bien, compañeros, en ese sentido considero yo que sería bastante interesante analizar qué factores políticos han sido determinantes en la crisis identitaria de Donetsk, es decir, al este de Ucrania, desde 2010 y qué consecuencias genera para la construcción de un proyecto de identidad nacional. Bueno, me confirman aquí en estudio que nuestro compañero Samuel Vallejo se encuentra en vivo y en directo con un académico que nos podría dar una introducción, sobre todo histórica, sobre el fenómeno que en estos momentos estamos tratando en el programa. Entonces, buenas tardes, profesor Henry. Queremos hacerle una pequeña entrevista sobre un tema de actualidad internacional y pues queríamos hacerle una pequeña introducción al tema. Queremos, como vamos a ver, respecto a la actual crisis en Ucrania, sobre el presidente de la nacional, debido como a su deseo de autodeterminación en algunas regiones del país, contrariamente al proyecto nacional ucraniano y manifestaciones que se dan de manera intensa, como pues, se puede identificar en la separación de la península de Crimea en el 2014. Ante esto quisiéramos saber usted qué factores políticos considera que han sido determinantes en la crisis identitaria de Donetsk desde el año 2010 y qué consecuencias cree que genera esto para la construcción de un proyecto nacional. Bueno, en primer lugar hay que entender varias cosas, y es que esto demuestra una vez más que las identidades, el tema de la identidad nacional en Europa están inacabados. Digamos, lo que se da hace algunos años, digamos 150 años, son proyectos ultranacionalistas que tratan de conformar estados-nación como los que conocimos que fueron a las guerras mundiales. Pero por debajo de eso vienen identidades nacionales mucho más pequeñas que solo han sido visibles a partir de procesos de globalización, donde estas pequeñas naciones han logrado salir a la opinión pública mundial, mostrar sus reivindicaciones, ¿cierto? Y lograr aceptación a partir de esas reivindicaciones. Digamos, allí está el tema nacional esbozado, el tema de la identidad esbozado. Previa, antes de Ucrania, tuvimos un mismo proceso muy similar en Yugoslavia. Cuando cae muere el mariscal Tito y después cae ya todo el bloque comunista, tenemos las grandes guerras de Balcanes de los años 90, que es un proceso similar. ¿Cuál es ahí un poco la diferencia? Digo similar, más no igual. La diferencia un poco es que Ucrania tiene un problema muy grande y es la
sombra de Rusia. Digamos, Rusia sigue actuando en una lógica muy similar de Guerra Fría, lo dijo el presidente Medvedev en la conferencia de seguridad de Múnich de 2008. Y pues Rusia no ha abandonado un poco este lenguaje, realmente nunca lo ha abandonado. No importa si Rusia es zarista, soviética o federal, Rusia es Rusia y hay una identidad bastante fuerte. Donde cualquier intento separatista ucraniano va a tener el apoyo ruso con tal de desbaratar la fortaleza de la Unión Europea en sus fronteras. No sé si me van a entender ahí muy claramente. Entonces, si aparecen unas crisis identitarias en estos pueblos, Rusia lo va a apoyar. ¿Para qué? Para ir destruyendo esa fortaleza fronteriza que pueda tener la Unión Europea, y no es solo un tema de la Unión Europea, es un tema unitario también, ¿no? Y con OTAN llega a Estados Unidos también, es decir, lo que uno ve es la crisis nacional, la crisis de identidad, que está muy bien, es una crisis fuerte que nace de esas reivindicaciones pequeñas, sobre todo de pueblos ahora, de pueblos que se conformaron a partir de unas migraciones que se dan desde el siglo XVI, por eso digamos esa zona tiene una mezcla cultural tan importante, y no son unos procesos nacionales identitarios como los que pueda tener Alemania o como los que estableció Suecia desde la Edad Media. Sí, no, son procesos identitarios formados a partir de pueblos migrantes que iban y venían entre lo que era Rusia y lo que era Europa, ¿sí? Salían hacia el Mediterráneo, es decir, son pueblos que se van moviendo indistintamente, ¿no? Entonces, ahí crearon una identidad, ahí crean una idea de lo nacional que después Ucrania recoge, como país, pero es que Ucrania lo recoge a partir de todas las expansiones de Rusia, de la Rusia de Catalina. Entonces, cuando la zarina Catalina crea todo este gran proyecto de la Rusia Romanov, ¿sí? Pues todos estos pueblos fronterizos van quedando sometidos a ese gran polo de poder que va haciendo Rusia. Después los soviéticos fueron más eficientes e invaden físicamente todos estos pueblos, y lo que vas a ver en Ucrania lo puedes ver en Lituania, Letonia, Estonia, cualquiera de los países que bordeen o que sean países colchones entre Alemania y Rusia, ¿no? Muchísimas gracias, Samuel. Bueno, volvemos aquí a la mesa de discusión con otro invitado bastante importante. Bueno, el día de hoy nos encontramos con el profesor Ángelo Flores de Andrade, actual profesor de la Pontificia Universidad Javeriana. Ángelo, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandro, gracias. Muy bien, Ángelo, como te has podido dar cuenta en el transcurso del programa, hemos estado hablando de la crisis en Ucrania. Bien, quisiéramos plantearte la misma pregunta que con la cual dimos inicio a este debate. ¿Cuál es tu posición al respecto? Bien, Alejandro, como estabas comentando, la gran crisis comienza en el 2010, pero hay unos elementos anteriores que hay que entender para conocer las relaciones entre Ucrania y Rusia. Primero hay que entender que Kiev fue una de las primeras capitales que tuvo el Imperio Ruso, y pues que la misma Ucrania pues hace parte del proyecto nacional ruso, por lo menos en parte. Otro de los hechos fundamentales es el tema de hacia dónde está configurado Ucrania. Hay una parte de la población que está configurada más hacia Polonia, que tiene unos lazos históricos muy cercanos a Polonia, y hay otra parte de la población que se considera mucho más cercana a Rusia, y finalmente otra porción de la población que se considera pues rusa finalmente. Entonces hay una lucha entre intereses políticos de quienes quieren posicionarse del lado de la Unión Europea, posicionarse del lado de Europa, y otros que consideran que la tradición rusa debería primar sobre otro tipo de tradiciones a la hora de configurar un Estado ucraniano. Puntos importantes, por ejemplo, el gobierno de Stalin y especialmente el Holodomor, esa gran hambruna que creó el gobierno de Stalin de forma artificial en Ucrania, digamos que vitaliza el nacionalismo ucraniano y va a permitir el surgimiento de unos movimientos ultranacionalistas ucranianos y antirrusos en la Segunda Guerra Mundial. Otro punto fundamental pues es todo el gobierno soviético y la represión a los movimientos nacionales, no solamente el ucraniano, sino a todos los movimientos independentistas o de reivindicación nacional en la Unión Soviética. Otro de los puntos fundamentales y que no se suele tener en cuenta es la ampliación de la Unión Europea, en el año 2004 creo, esa gran ampliación hacia el oriente, que implica también la llegada de Polonia a la Unión Europea, de Hungría,
de países cercanos a Ucrania y que estimula entonces a que una buena parte de la población ucraniana considere que su lugar en el mundo está más cercano a la Unión Europea que Rusia, ¿no? Por eso no es coincidencia que una vez sucede esta ampliación, sucede también en Ucrania una revolución, la Revolución Naranja, la famosa Revolución Naranja, y que tiene que ver entonces con ese sector occidental de la población que se considera mucho más cercano a la Unión Europea que a Rusia. Finalmente hay otros temas lejanos del tema nacional, son el tema de la corrupción y del gran peso que tenía el Estado en la época de gobierno del Partido de las Regiones. Eso pesa mucho a la hora de la revolución de Euromaidán y de cómo termina cayendo el gobierno de Yanukovych hace poco tiempo. Entonces creo yo, Alejandro, que brevemente esos serían los hechos puntuales. Finalmente no he hablado de un sector de la población que supera esas categorías nacionales, que tienen otros tipos de identidades y que consideran que debe primar otro tipo de identidades, como por ejemplo los comunistas, los feministas, algunos grupos liberales, gente de Kiev que habla un acento, un dialecto mezclado entre ruso y ucraniano y que pues estarían en el medio de esa división política y que podrían ser clave para superarla. Ah, finalmente hay otro papel, otro rol fundamental, y es el tema de las iglesias, de la religión. Un sector de la población en Ucrania, especialmente en la parte occidental de Ucrania, que son los católicos, que se sienten también mucho más atraídos por el proyecto europeo, mientras que la iglesia ortodoxa, por sus lazos tradicionales y de cercanía con la iglesia, perdón, con Rusia, pues estarán también determinando hacia dónde gire Ucrania. Por lo pronto es muy complicado saber hacia dónde vaya a ir. Lo más sano sería una cantonalización del país, una federalización del país, y que la política exterior pues termine siendo independiente, ni hacia un lado ni hacia el otro, teniendo buenas relaciones con Rusia y buenas relaciones con la Unión Europea. Bueno, Ángelo, muchísimas gracias por tu apreciación y tu análisis. Bien, recogiendo un poco lo que nos dice el profesor Ángelo, podemos establecer ciertas delimitaciones culturales y de identidad en el país. Vemos, por ejemplo, que en el occidente hay cierta caracterización más pro-europea, mientras que en el oriente, por sus raíces culturales y sobre todo lingüísticas, hay un acercamiento más a Rusia. ¿No es así, Jorge? Claro, como tú dices. Y por otro lado, cabe destacar que en el centro la postura o la actitud de los ucranianos está direccionada a un punto medio, mientras que en el sur sí encontramos que totalmente están a favor de lo que es Rusia. Muy bien, Jorge, hablemos ahora de una encuesta que se llevó a cabo en el 2004 y analizaba la percepción en todo el territorio ucraniano de el nivel de aceptación del Día de la Victoria, este día en el que se celebra la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi. ¿Qué nos muestran estos resultados, Jorge? Mira, la encuesta primero fue realizada por el Centro de Sociología Razumkov en el 2004. Esta encuesta nos permite evidenciar que en el costado occidental el apoyo o la festividad por parte de los ucranianos de esta parte del estado es menor que el 25%. Mientras que en el centro y en el sur y en el oriente, esta festividad tiene una aceptabilidad más del 60% en estos territorios, más hacia el sur y hacia el oriente. Ok, vemos que evidentemente el nivel de aceptación de este día festivo es más alto en el sector oriental de Ucrania. Precisamente queremos ahora compartirles una entrevista con una ciudadana ucraniana que ha tenido la gentileza de hablar con nosotros el día de hoy. Y bueno, está aquí vía telefónica
para responder a nuestras preguntas. ¿Qué mejor que una ciudadana ucraniana que ha vivido de primera mano esta dura situación de crisis en su país? Vamos ahora entonces con Aleftina Borisova. Hi, Aleftina. This is Alejandro Riaño from Bogotá, Colombia. This is Voces del Mundo. How are you? Hello, Alejandro. I'm doing pretty well, just passing the exams, thus finishing the final step on the way to the bachelor's degree. Bien, Aleptina nos dice que está muy bien, está terminando los exámenes finales y está en la recta final de su carrera de pregrado. Bien, vamos a proceder a preguntarle de qué manera le ha afectado esta crisis personalmente a Aleptina. Great, tell us, where are you right now? Since 2010, the entire world has witnessed the difficult situation Ukraine has been facing. Crisis impelled by pro-Russian rebels, military supported by Russia. May you tell us, please, how has this war affected you? Russia nowadays. At this exact moment, I'm in the town of Artyomovsk, which is in Donetsk region. Well, it's hard not to admit the fact that the current situation has appeared as a consequence of the expression of unsatisfaction, which at one point started to be seen as unacceptable by the pro-Russian rebels. Nevertheless, I don't dare agree that the military component per se is supported by Russia, as you stated. You see, it's an understatement to claim that this war has affected my life. Undoubtedly, it has completely changed the whole its course. The boundaries of the familiar world will never remain the same. Frankly speaking, 3 months spent in Donetsk were a drastically terrifying and hardly bearable period. Bien, Aleptina nos comenta que efectivamente ha sido afectada directamente por la crisis. Sin embargo, descarta o deslegitima de alguna manera la incursión de apoyo militar ruso. Dice que, bueno, esto es un producto de la insatisfacción ucraniana del este, sobre todo con el gobierno central de Kiev. Nos dice que en ese momento se encuentra efectivamente en la región de Donetsk, que queda al oriente de Ucrania, y que esta crisis ha cambiado completamente el curso de su vida. Ha tenido que cambiar radicalmente de lugar de residencia en varias ocasiones. Bien, procederemos ahora a preguntarle acerca de los factores de cultura y de identidad, acerca de su percepción sobre la gente de Ucrania del Este y cómo se siente ella en una nación ucraniana. Y vamos a preguntarle cuál nacionalidad la representa más a ella. Regarding cultural and identity factors, could you tell us your perception about people from Eastern Ukraine? You're from Donetsk, if I'm not mistaken. How do you perceive yourself? How do you feel about the Ukrainian nation? Same about Russian identity. Which state represents you the best? Well, basically, people from the eastern part of Ukraine may find the pro-Russian party more appealing. It's worth bearing in mind, though, that being pro-Russian has never implied being devoted to another country, as it is referred to as at present times. Those who are Russian-speaking Ukrainians used to exist side by side with those whose native language is Ukrainian. Personally, I can't draw a line between adequately behaving pro-Russians and pro-Ukrainians. I perceive myself as a Russian, although this very fact has absolutely nothing to do with politics. Bien, Aleptina nos menciona que indiscutiblemente aquellos ucranianos del este se sienten más atraídos por la parte rusa del conflicto. Sin embargo, ella dice que el hecho de apoyar las manifestaciones de reivindicación nacional ucraniana no significa que deseen hacer parte de otro estado. También nos comenta que durante muchísimo tiempo los ucranianos rusoparlantes, como aquellos de habla ucraniana, han vivido juntos por muchísimo tiempo y que ella no diferencia o no visualiza, más preciso decirlo, una línea divisoria entre ucranianos que estén más a favor de Rusia y más a favor de Ucrania, por lo menos en la vida cotidiana. Y desde luego, y punto bastante importante, a pesar de que ella nació en Donetsk y es ucraniana, se concibe como rusa, ella se considera rusa. Vamos a preguntarle la razón de este tipo de identidad que tiene ella.
Alevtina, tell me, why do you perceive yourself as a Russian? First of all, upbringing has a lot to do with this fact. Being Russian, my father, for instance, has always been applying efforts in order to cultivate this kind of national self-consciousness, which inevitably contradicts being a Ukrainian. You see, devotedness to quite a number of Russian traditions has a significant influence on the full-blooded picture. Celebrating the New Year at 11 p.m. in accordance with the Moscow time, which is common practice in this region, is capable of vividly illustrating the lay of the land. Bien, Alevtina nos menciona que parte de el sentirse rusa tiene como implicación el hecho de que su padre le cultivó esto desde niña. Su padre tiene lazos muy fuertes con Rusia y por esta razón desde pequeña la ha criado con tradiciones rusas y cultura rusa. Menciona además que en la región en la que creció, en la región de Donetsk, al oriente de Ucrania, hay algunas tradiciones que corresponden más al Estado ruso que a Ucrania. Por ejemplo, celebran el fin de año a las 11 de la noche, hora ucraniana, pero medianoche, hora de Moscú. Cosas y detalles como esos pequeños son bastante interesantes y mencionan, pues, nos dan cuenta del nivel de cultura rusa que tienen en esta región. Bien, esto es sumamente interesante. Vamos a preguntarle un poco más de las tradiciones, de la cultura y de cómo fue ella enseñada desde pequeña. Vamos a preguntarle también si realmente vivir en el este de Ucrania se siente como vivir en Rusia. Wow, that's really interesting now that you talk about traditions and some cultural customs. Was Russian language taught since you were a child? Probably at school, Alevtina? Can we say that living in Donetsk and Eastern Ukraine feels like living in Russia? The Ukrainian and the Russian languages are perceived as native ones. Obviously, both are taught at schools. Moreover, in this region there are schools where Ukrainian is a major language, in which the subjects are predominantly taught. This notwithstanding, Russian remains immensely more preferable among the eastern population of Ukraine. Bien, Alevtina nos dice que efectivamente ambos idiomas, tanto ucraniano como ruso, son oficiales en el país. Que ambos idiomas son enseñados en el colegio, en las escuelas. Sin embargo, la mayoría de materias son vistas en ucraniano. También nos dice que evidentemente en la región este el idioma ruso es más usado a nivel familiar. Bastante interesante, por cierto, este fenómeno cultural de idiomas también. Bien, vamos a despedirnos de Alevtina. Okay, Alevtina, thank you so much for your time. It was really interesting to talk to you. We all hope this situation can be solved soon. Have a nice day. Bye. Oh, you were a pleasure to talk to. Hopefully this information will turn out to be outlook broadening. Enjoy your time. Bye. Bye, Alevtina. Thank you so much. Bien, por cuestiones de tiempo, debemos empezar a cerrar la mesa de discusión. Así que podemos vislumbrar algunas conclusiones de ese fenómeno que hemos estado analizando. Bien, Jessica, ¿quisieras comentar algo al respecto? Se puede evidenciar que en la región oriental de Ucrania existe una polarización latente entre la población debido a sus raíces culturales y tradicionales. Como bien lo anotaba anteriormente Alevtina, se puede expresar que ella sentía su identidad como consecuencia a su formación familiar y socialización que en su entorno. La construcción identitaria parte de las bases dadas por la familia dentro de la formación infantil del individuo. Al igual se puede observar que muchas de sus tradiciones rusas siguen estando en el imaginario de las personas, como es el caso de la celebración del Año Nuevo. Otro punto importante es el tema lingüístico, en el que se evidencia que la lengua rusa es tan importante como la lengua ucraniana. Es más, en las escuelas el lenguaje en el que se enseña es ucraniano, pero en la vida social o en la vida cotidiana el ruso es el lenguaje más usado.
En otro sentido, teniendo en cuenta lo que implica la crisis ucraniana para las dinámicas de poder en el sistema internacional, cabe resaltar que los intereses tanto rusos como occidentales, haciendo alusión a la Unión Europea y a Estados Unidos, están también representados en términos geopolíticos, en la medida que Rusia pretende impulsar un proceso de expansión en la zona euroasiática. Esto con la intención de ponerle freno a la tradición occidental y así ponerle freno también a la OTAN acerca de la injerencia que quiere realizar en su zona de confort. Muchas gracias, Jorge. Entonces, para finalizar y a modo de conclusión, ¿consideramos entonces que los factores determinantes en la crisis identitaria de la región oriental de Ucrania son básicamente dos? En primer lugar, de índole lingüístico y por otro lado, de tipo cultural. Ambos elementos fundamentales para un análisis constructivista, como lo mencionaba anteriormente Jessica, desde el cual se realiza una aproximación discursiva de los imaginarios colectivos, que como se ha mencionado reiteradamente, son construidos socialmente, como el concepto de nación y los proyectos de unidad e identidad nacional, fracturados fuertemente por el resurgimiento de reivindicaciones culturales, arraigadas en la historia de un pueblo que hoy busca autodeterminación. Con esto concluimos nuestra misión del día de hoy. Agradecemos a todos nuestros oyentes y especialmente a nuestros invitados. Feliz mañana y hasta una próxima ocasión.